¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. ¿Escuchaste? Mierda, ¿vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar. Rachel. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Bien. Mierda, mira esto. Estas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Sí. Vamos. Mantente cerca. Nelly, vamos, solo... ¡Dios! Aquí. Detengo. ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga! ¡Y caeré! ¡En eso! Cuando quieras, Eli. ¡Resiste! ¡Ah! ¡Oh, diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. ¡Aquí hay municiones! Gracias. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Apúrate!
¡Eli, se están acercando! ¡Ayúdame! Levanta el trasero y ponte de pie. Bien, por aquí. ¿Hacia dónde? ¡Vamos aquí! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! No se detengan, este lugar no es seguro. ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡Liquídalo! ¡Ese es el único lugar por donde ir! ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! Vamos, ya casi llegamos, síganme. ¡Oh, Dios! ¡Maldición, se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos, por aquí, por el camino! Muy bien. ¡Muévete, Eli, muévete! ¡Ay, voy, ahí voy! ¡Está abierto, vamos! ¡Ey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¿Eh, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me esposaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podamos usar. Muy bien. Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Hey, Bobby Fischer! ¡No toques nada de ese tablero!
¿Bobby qué? Solo olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. ¿No bromeaban acerca de él? Sí, es único en su clase. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo, una simple entrega. ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Vete a la mierda. ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Íbamos? Tú sabes reparar. Bill, solo... Es como ya dije, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. Hay uno dentro. Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien. Aquí vamos. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios, qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien, no seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Maldita sea! ¡Infectados! ¡Oh, mierda! ¡Prepárense! ¡Retrocede! ¡Por aquí! ¡Corre! Bien. Tienes que revisar las barricadas otra vez. Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso. ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones del almacén bueno, y acarrearlas. Ahora está hablando solo. Este. Otra vez. Sí. Entonces tendrás que ir. Bill. Joel. Por aquí. Y vamos arriba. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada.
¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote Bill, en la cara. ¿Podemos seguir con esto? Ten. Sigamos con esto. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Sí, conozco tu trabajo. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No. Esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. Aquí vamos. Aquí vamos.
Sí, esto es bueno. Niña, te juro por Dios, si agarraste algo. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Bien, hora de juntar sus cosas. Eli, vamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Oh, cielos. Pasando este portón es territorio desconocido para mí. Yo me encargo. Hey, muchachos, ¿escuchan eso? Silencio. Espeluznante.
¡Oh, cielos! ¿Aún quieres seguir adelante? Vamos entonces. Apúrate. No pueden acercarse mucho más. ¡Oh, cielos! ¡Mierda, Joel! Creo que es ahí. Buen trabajo.
Un momento. Tengo una llave para la puerta. Sugiero ir con calma. Con calma. No exagerabas acerca de este lugar, ¿no? ¡Cuidado! ¡Sal de allí! Podría ayudarlos a matar a estos malditos. Cállate, solo cállate. Podría ayudarlos a matar a estos malditos. Cállate, solo cállate. Yeah.
Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado un arma. Sí, Bill. Hay más de esos chasqueadores en la casa. No nos vieron. Manténganse abajo. Con cuidado. Estamos acercándonos. Tenemos que ser rápidos. Ir, tomar la batería y largarme. No quiero quedar atrapado. Está bien, entendido. Bien, vamos, subamos. A la caravana del otro lado. Debería estar despejado. ¡Vamos, vamos! ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Eddie. Hey, ¿tienes un segundo? Sí. Yo... solo quiero decir que lo siento. Por Tess. Eso es todo. No volveré a citar el tema. Ellie, no debes preocuparte por mí. Deberíamos ver a Bill. Bien.